ficha autobiográfica. Poeta de la degeneración nadaísta. Pánida tardío número 14 del Código Leo Gris. Internista de los hospitales de ultramar. Grumete sobrio del barco ebrio de Rambó, habitante de Isla Gris antes de tornarse negra, caballero andante y desarmado de una tal mesa redonda, desertor de la legión extranjera, prófugo de la cárcel de Rivin and Raifin, beduino de las arenas del desierto de Nubia y Libia, compañero, campanero de Nuestra Señora de París a la muerte de Quasimodo, peregrino arrepentido a la mitad del camino de Santiago, Cirineo ad honorem de los condenados del Gólgota, pescador del Mar Muerto y Tiberiades, espaciente del diván darwiniano, confesor del Rasputín el monje loco, cantautor del cante hondo y profundo, expulsado del Parnaso por proferir gritos simbólicos, andariego, mujeriego y nocherniego, abate del esoterismo, alquimista de la edad oscura, heredero de la lanza y el yelmo del Quijote, restaurador de frescos milenarios, iluminado de las fuerzas oscuras, adelantado de las conquistas perdidas, peón del primer ajedrez arábigo, sobreviviente de la peste negra medieval, consolador en su derrota del confinado corso en Santa Elena, confidente de Juana la Loca y la Beltraneja, inquisidor de los verdugos del Santo Oficio, punto muerto entre la brújula y el astrolabio, afilador de la guillotina para todos los rubicundos luises, heredero de la guitarra zurda de Atahualpa, furtivo amante de la descaderada y cejijunta Frida Kahlo. Anotaciones preliminares para levantar mi historial clínico. De nombre difícil, apellido largo sin rancios abolengos, dirección personal, Los Ángeles, muy cerca de Wilshire Boulevard. Estatura 5'6 sobre el nivel del mar. Cabellos ondulados como un océano, a veces tormentosos. Ojos enigmáticos color café suave, oídos cartilaginosos, colgantes y diametralmente opuestos. Boca mediana en cuyo interior se levanta un puente con costosas incrustaciones de oro puro. Frente amplia y soñadora. Peso muerto. Nariz aguileña con ventanas abiertas hacia abajo. Corazón grande, oscilante y padecido, con una ligera inclinación. Recomendable para un trasplante. Perfil de moneda en desuso. Manos que terminan en falanges irregulares. Ombligo anudado gordianamente. Dedos de las extremidades inferiores con callosidades rocosas. Vellos en las partes pudendas que denotan un parentesco con los simios de Darwin. Cerebro sin lavar, metabolismo basal con agudas reacciones, ligera presión sanguínea. Sexo con reincidentes experiencias. Apetito desordenado, buen equilibrio hormonal y sin problemas glandulares. Recto un poco curvo. El intestino delgado revélase un poco grueso.
La división carioquinética de su mitosis celular es un intrincado problema de aritmética y deja mucho que desear. Temperatura interior 78 calurosos grados Fahrenheit. Costillas bien articuladas desde el escápulo humeral hasta el apéndice sifoides. Y antropológicamente hablando, Homo erectus, Homo sapiens Solomon. Confesión de boca sin auto de contrición. Este poema pertenece a los autos autobiográficos. Debo de confesar ante el establecimiento y sus autoridades represivas que he sido un contumaz agitador de catres. Confieso además que he fabricado a solas enormes cirios con la quemante esperma de mis genitales. Confieso que he intentado varias veces arrancarles la lengua a los señores miembros de la Real Academia. Confieso que he quebrado en muchos bares el cristal para desafiar así la ley de los vasos comunicantes. Confieso que valiéndome de ganzúas he violentado las cerraduras de incontables cinturones de castidad y que con mi tenacidad he domado muchos potros de tormento. Confieso asimismo que he sido un despertador de instintos, un iniciador de ninfas en los quehaceres eróticos y un corruptor de menores importancias. Confieso que valiéndome de mis conocimientos matemáticos he alterado el orden de los decimales. Confieso que he sido un agente portador de gérmenes y que con mi pistola he disparado millones de espermatozoides por segundo. Confieso que he sido un traficante de órganos para trasplantar y que en múltiples ocasiones he tratado de asaltar bancos de sangre. Confieso que utilizando un largo alfiler he querido en incontables ocasiones desinflar las flotantes redondeces de los obispos diocesanos. Confieso que con mucho beneplácito he logrado evadir el pago de diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Confieso igualmente que he sido un espantador de pájaros agoreros, un colector de manecillas de reloj y de cueros cabelludos. Confieso que he sido un fecundador de mujeres impotentes, un alumbrador sin linterna de jóvenes parturientas y un malabarista. Confieso que he sido un alegre incumplidor de penitencias, un expreso, un caballero desarmado, un fakir en lecho de rosas, un aprendiz de brujo, un caudillo sin seguidores, un fabricante de mitos, un chamán ritualista. Confieso todo esto tranquila y dulcemente, pero eso sí, sin arrepentimiento. Bueno, este poema se llama Antiestándar. Tiene una nota de Cortázar que dice: soy un marxista de la tendencia Groucho. Que nadie ose encapsularme ni ponerle precio a mi cuerpo o a mi alma. Que nadie se atreva a ponerme marcas, a elaborarme rótulos o simples etiquetas. Que nadie me venga a tabular, a inventariarme, a contar de nuevo mis incisivos, mis caninos y molares. Que nadie tan solo intente encasillarme o levantarme una hoja de vida o pretenda exigirle que le muestre mi currículum vitae. Que nadie averigüe mi pasado o vaticine mi incierto porvenir.
que nadie eche mis cartas o quiera saber la tortuosa senda de mi signo zodiacal. Que nadie me busque partidos o me enliste con sus fanatismos. Soy un híbrido y que nadie me venga a computar. Y referente a mi estilo literario, que por favor nadie me enllose, me enmarque o me vaya a cortazar. El bar de la desilusión. He abierto un bar en el lugar más recóndito y sombrío, a donde invito a todos a libar el vino amargo y dulce de mis desventuras. Ya pueden llegar porque está abierto, como el mar y como el mar abierto. Podrán cantar, reír, gozar, amar y padecer de aburrimiento. El bar del que me jacto y al cual los convido está pletórico de añejos vinos de arak, anís, coñac, whisky y ajenjo. A mi bar, recubierto de musgos y de hiedra, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tengo mi preferencia por los convidados de piedra. Venid pues a beber a mi bar abierto y como el mar abierto. Bardos, bohemios, bates y beodos, pues tengo el suave licor de las mandrágoras, aquel que embriaga y embeleza. Llegad que hay para todos, aguardiente de Colombia, ron de Jamaica, Jerez de la Frontera, coñac de Francia, pulque de México, peruano pisco y de Brasil la caña. A mi bar conjuro para que se presenten los poetas locos y malditos, Rimbaud, Poe, Baudelaire, Villon, Schopenhauer, Nietzsche y Chateaubriand. No están exentos por ningún motivo los poetas pederastas, Lorca, Barbajacobo, Wilde, Whitman y Ginsberg. Que a mi bar lleguen también Toulouse-Lautrec y Lafremont, junto con el narizón de Bergerac, Kafka, Sartre, Rousseau, Robespierre y Dalton. Que no falten a mi bar el barbudo Marx, el ciego Borges, Beethoven sordo y el manco de Lepanto, Iván el Terrible y Juana la Loca. A mi bar emplazo a no faltar a los poetas rusos Mayakovsky, Yevtushenko y Voznesensky. De Francia que vengan a compartir mis copas los soberbios Luises de Versalles con sus cabezas guillotinadas. De Italia, Leonardo con su enigmática sonrisa de Gioconda y Lucrecia la envenenadora. De la antigua Roma, Séneca para que acabe de apurar su último vaso de cicuta. Y de la martirizada Palestina, emplazo a mi bar a todos los cristos agonizantes y vivientes para que beban conmigo su eucarístico trago de amargura. ¿Algo más, maestro? ¿Te cita? Ahí comieron el bizcocho, tomaron sus vinos. Ay, jocosamente, y me acuerdo que me regalaron una cobijita que decía, no la vayas a ensuciar. Una cosa así. Ahí estuvo Fanny Widrag, estuvo Jota, estuvo Elmo y Alfredo. Yo le pregunto. En el matrimonio mío. Pero bueno, eso yo continué ahí en Cali, pero con la desesperación de que no tenía un trabajo. Hacía pequeños trabajos por ahí, pero no tenía un trabajo pago con todas las de la ley. Y me conseguí una licencia de locutor y yo trabajé ahí en Cali, en Radio Cultura, trabajé en La Voz del Río Cauca, pero en ese entonces en la radio no te daban sino 4 horas, porque decían, no, una sola voz fatiga mucho a la gente, entonces tiene que haber varios locutores y en fin, entonces lo que le pagaban a uno era muy poco, tenía uno que ajustarse por ahí en la, para ganarse un sueldito, pues pasé muchas dificultades y eso fue lo que me hizo emigrar, es decir, esa desesperación económica y ese deseo de terminar mis estudios. Pero vea, hablemos de esa parte del nadaísmo que me interesa mucho.
Usted conoció a Gonzalo en Cali, ¿cierto? Sí. ¿Y a qué parte iban? Íbamos a un café que llamaba el Café Colombia. ¿Y en qué parte quedaba? Eso quedaba ahí cerca del Parque Caicedo, como una cuadra hacia arriba, como quien va para San Antonio. Por ahí. En el Café Colombia, ahí llegó uno también que le decían el nadaísta de Cartago. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, supe que después se había suicidado. Pero, ¿qué te digo? Ese era más que todo. Y ya nos reuníamos en Cartago. ¿Cómo era la vía alrededor de Esquirla? Bueno, en Cali. Lo de Esquirla era una cuestión de que era semanal la Esquirla. Y entonces, generalmente, a la hora de imprimir el periódico, de imprimir Esquirla, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana. ¿En qué lugar quedaban los talleres de Esquirla? ¿Qué te voy a decir? Yo no me acuerdo de las calles, pero yo creo que era por ahí, por cerca de San Nicolás. No me acuerdo muy bien dónde estaba el Crisol, se llamaba el periódico. Y cerca de San Nicolás. Y entonces ahí publiqué varios cuentos y Alfredo era el director prácticamente y estaba Jota también. Y entonces más que todo estaba Alfredo, que era el que le ponía el verdadero esfuerzo a eso. Los demás pues colaboraban, pero este estaba ahí al pie de hasta que no salía el periódico. Y entonces sacábamos el suplemento porque lo demás eran noticias políticas, ahí no había nada de interés, no era un periódico, como decir El Espectador, que traía muchas cosas, sino cosas ahí de más que todo del departamento y en todo relacionado con el Partido Liberal, que era la parte ahí junto a los Estrujillo, con los matacanes del liberalismo que estaban allí, y de que no me acuerdo del dueño de ese periódico, que era un diputado a la Asamblea ahí. Usted era un esfuerzo y realmente pues este hombre era muy amigo de este señor y nos regalaron cuatro páginas que era Esquirla, cuatro páginas de periódico tamaño grande, y entonces ahí pues y este le puso su montaje ahí en color rojo, yo me acuerdo, Esquirla, y entonces yo conservo todavía algunos suplementos de esos, los que escribía Alfredo. Y no teníamos anuncios, aunque eso hubiera podido generar algún dinero, eso no, nada. Yo no sé, el pobre Alfredo cómo resolvía su problema de almuerzo y de comida, y tenía un hijo, y vivía en la unidad vecinal de Venezuela. Allá tenía un apartamentito. Entonces era una situación muy crítica para Alfredo. Me acuerdo que andaba como con unas sandalias. Era increíble. Publicaban los escritos ahí. ¿Usted publicaba en Esquirla? Sí, cómo no, claro. ¿Qué temas? Bueno, poesía. Yo publiqué varios cuentos allí. Recuerdo que publiqué un cuento que se llamaba Alguien debe morir a las 11. Uno de mis primeros cuentos. Escribí un cuento también que se llamaba Mi adorable burguesita. Pues de corte muy nadaísta. Y en fin. Ahora en el momento no me acuerdo de unas cosas más, pero varias veces me publicó Alfredo. Y también pues uno buscaba, era El Espectador, El Tiempo. En El Tiempo me publicaron un cuento que se llamaron Volvieron los Zamuros, cuando estaba Eduardo Mendoza Varela. El Espectador también me publicó varios cuentos. En Occidente, Francisco Gómez Valderrama me publicó también varias veces. Yo hacía de pronto un reportaje, me acuerdo que llegó Osvaldo Guayasamín, allá, el pintor, y entonces yo fui y le hice un reportaje a Guayasamín, pero resultó que Guayasamín se tomó unos tragos, se llevó unas muchachas y quiso meterlas al Club Colombia de Cali. Entonces le dijeron, no, si no es socio, usted no puede entrar. Digo, no, pues yo soy Guayasamín, yo soy un pintor. Pero usted no puede entrar, usted todavía puede entrar solo, pero no con sus amigas, muchachas, con quien la andaba tomando, borracho. Entonces me acuerdo que El País le publicó una cosa, el pintor Guachesamín, un libro Guachesamín, me acuerdo que le hicieron ahí.
Y pues en cierta forma fue una cosa injusta porque el hombre estaba pasadito de trago, pero era un genio ese hombre, un gran pintor. Y entonces yo le hice una pequeña defensa a él. Yo le hice una pequeña defensa. Y recuerdo que estando allá con Hernán Díaz, el famoso fotógrafo, en la casa de este pintor, no sé si era Mansur el que estaba. No, en Cali. ¿Ah? En Cali. Cali. Era. En la casa de él. Se me olvidó. Uno chiquito, sí, 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 que pintaba unos bodegones grandes y unas madonas muy bonitas. Usted también conoció a Alcántara en Cali, ¿o no? A Pedro Alcántara, sí, sí, el pintor. El núcleo nadaísta de Cali son J. Mario. Sí, J. Mario. El Mo Valencia. Diego este, León. David, este Leo, León. El cineasta. León Valencia. Juan Iguitrago. Estaba Alfredo Sánchez. En ese entonces Eduardito Escobar. Habían otros por ahí que no. Jaime Jaramillo también. Jaime Jaramillo, claro, uno de los más importantes también ahí. ¿A usted por qué le impactó a él leer los manifiestos de Gonzalo? Me impactó mucho el tono explosivo y la denuncia que él hacía, especialmente ese que se llamó Terrible Manifiesto Nadaísta. Y bueno, ya después vinieron otras cosas que se hicieron a manera de. Ya comenzamos a hacer diferentes cosas como un poquito más explosivas. Gonzalo hablaba en la biblioteca, yo hablé en la biblioteca y al fin se la cerraron. Entonces se hizo una cosa en el parque público allá donde está la María, ahí en Cali, al pie del río Cali. Se hizo un acto ahí. Y entonces, pues nosotros seguíamos a Gonzalo como un líder. Gonzalo lo que hacía era fumar y buscaba también muchas hembritas por ahí, se perdía ratos. Y nosotros no haríamos más que, ya estábamos con el virus del nadaísmo y todos muy motivados, pero realmente no había nada que hacer porque la situación era difícil. Y ¿qué te digo yo? No había posibilidades de hacer nada así que en especial, más que un poquito preparar como un escándalo. Íbamos de preparar cositas así que llamaran la atención. A usted le tocó la cuando le mandaron una carta al obispo de Cali, me parece que murió. ¿No acuerda de eso? Bueno, que sacaron como una especie de anónimo. Y el obispo de Cali se murió en unos días y lo tenía bajo la almohada. Ah, sí, eso sí me acuerdo, sí, sí. Sí, sobre eso sí. Yo estaba en esos días allá. Bueno, cuando yo vine a Los Ángeles, yo comencé a hacer a pequeñas traducciones de los enunciados de Gonzalo y comencé a publicar una revista que se llamó Cuervo Internacional. Entonces, en Cuervo Internacional, ponía todos los enunciados nadaístas, comencé a publicar algo de los Beines, ponía otras cosas. Inclusive yo fui el primero que hice un diseño de Cristo, una figura de Cristo que decía se busca por estar atentando contra el orden público, por hablar un idioma revolucionario, amigo de los nadaístas, un poco cosas, ¿no? Estaba la figura de Cristo. Dice ser el Salvador, bueno, del mundo. Un enunciado, un cívico, sí, así. Entonces, eso lo publiqué yo como una especie de mini póster, una mini cartel, en la revistica hasta Cuervo, se las mandé a ellos. Y Jota se la dio a unos muchachos que tenían un pequeño tiendita allá de vendían todas estas cosas de inciensos y cosas de estas. Y lo ampliaron, entonces los metieron a la cárcel y decidieron cerrar el lugar, que por irreverentes. Yo después, cuando supe que a ellos lo habían metido, les escribí una carta diciendo que por favor, yo era el autor de eso, que no eran ellos, pero que ellos habían tomado la iniciativa de hacer un post y de ponerlo por todas partes. ¿Usted siguió comunicándose con los nadaístas cuando estaba en Los Ángeles, o no? ¿Cómo no? Sí, yo tengo muchas, cada una, sí, correspondencia muy larga. ¿Con cuál es? Con Jota, con Elmo,
con Armando Romero también, que está por ahí en una universidad. Y fuera de eso me escribía con otros escritores. Y en esa revista Cuerpo, yo me acuerdo que le hice un homenaje al maestro León de Grey, saqué la portada, y le escribí al maestro, me mandó unas notas. Bueno, y después me recomendó a otros amigos, me mandó otro poeta de allá que vivía en una universidad. Y algunas cosas se hicieron ahí con la revista de esta Cuerpo. ¿Y por qué no publica esa correspondencia? ¿Ah? ¿Por qué no publica esa correspondencia? Pues porque ya se ha publicado mucho de eso, ¿no? Y también para encontrar un editor, y eso tiene, como te dijera, eso tiene como un interés muy limitado. Miren, el nadaísmo es un movimiento que en su momento fue muy importante, pero como todos los movimientos, no pasaron de ser de determinados grupos, por decir, los piedracelistas, los que se llamaron los nuevos, los que estaban cobijados con la revista Mito, que ahí estuvo Álvaro Mutis, de Roy Kelker, estaba también Gaitán Durán, que murió. Bueno, una serie de cosas de esas. Pero los nadaístas realmente, pues, eso pasó a manejarlo Mota, y aún más a mí me excluyeron de las antologías. Yo no aparezco en las antologías poéticas. ¿Pero por qué? ¿Por estar lejos o por no estar en contacto con ellos? No sé. Ellos se limitaron a publicar, aunque yo tenía correspondencia con ellos, ellos nunca me llegaron a decir nunca, vamos a publicar. Buenas tardes. Vamos a publicar esto, manda un poema, no, hasta hace poco más bien, Jota me escribió que vamos a hacer una publicación y usted ya me dijo que le mandara una colaboración, después de que la mandé me dijo, no, eso no era el espíritu, era. En fin, hubo un poquito como de no sé qué realmente, como, no lo sé, pero yo no tuve ninguna pelea con ninguno, ni simplemente que me excluyeron. Pero entonces usted toma todavía en nadaísta, ¿cierto o no? ¿Ah? ¿Todavía es nadaísta? Sí, yo me considero nadaísta, aunque como te digo, no estoy ni mencionado en muchas cosas importantes. Pero tengo las cartas de Gonzalo, aún más elogios que él me hizo. Él es un hombre sincero, no te decía que es bueno si no era bueno. Es un hombre que realmente me acuerdo de la pelea que tuvo con Salamea Borja. ¿Qué tema? ¿Me grita? Cosas así, Gonzalo era un hombre perfecto. Y también de la pelea que en un principio como Gonzalo quiso echar hacia atrás, volver atrás, entonces Jota le reguló y también Elmo y Eduardo y no sé qué, una discrepancia ahí que Gonzalo estaba queriendo ya como terminar con el nadaísmo. Y eso, esa no me tocó, yo no estaba aquí con eso. Yo le pregunto, ¿usted por qué razón vino aquí a Medellín? ¿A qué vino? En este momento porque estoy lanzando la antología poética. Segundo, porque tengo una hermana que vive aquí. Ella vive allí y pues hacía tiempo no la veía. Y porque nos estamos reuniendo los hermanos y hermanas después de mucho tiempo. Tengo una hermana que vive en Hawái. Tengo una hermana que vive en Alemania. Y tengo hermanos que viven acá. Entonces ahora pues nos estamos viendo quizás por última vez. Ya todos somos mayores. De Juventus porque nos vamos a reunir y en fin, y ya han llegado todos, estamos ahí en Pereira, nos vamos a reunir unos días y acabo de lanzar esta antología que desafortunadamente no la traje porque me dio la llave mi hermana del apartamento y no tiene otra llave arriba. Pero la antología es de poemas suyos. Sí, poemas. ¿Y cómo se llama? 50 años de poesía. Se llama Arbitraria Antología Poética. Yo le digo. Ahí está todo lo del nadaísmo, es decir, aún más, reproduzco cartas de Allen Ginsberg, de Gonzalo. ¿En el libro? ¿En esa antología? Sí. Y entonces he puesto también los poemas de los diferentes libros que he publicado, porque no solamente yo he publicado poesía, sino que tengo una novela que se llama Gaitania Revuelta, Rosario y Fusil, una novela testimonio, que hice
justamente del eje cafetero. En fin, una novela interesante por el que el personaje me cautivó a mí mucho. Y hice esta riqueza. Tengo también unos cuentos folclóricos que se llamó Las Quijuemil y una noche paisas. Tengo también un trabajo que hice sobre Pereira, porque como yo viví una época en Pereira, que se llama Pasaje a Pereira. Tengo, bueno, La rebelión de los machetes, que es uno de los primeros libros que publiqué en México en el 65. El ensayo. También en México. Sí, sí. ¿Cómo se conectó usted con Jaime Jaramillo para presentarlo ayer allí? Con Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo trabajaba, como te digo, ahí en el edificio este de impuestos. En Cali. Hace unos retos, sí. Y entonces él llegaba ahí con lo de Gonzalo. Ahí, pues, nos reunimos y en torno a Esquirla. En Esquirla él publicaba también con Alfredo Sánchez. Entonces ya el grupito nos reuníamos a tomar café y estar todo el día. Nos íbamos con parque, nos íbamos por diferentes partes. Estábamos en eso, ¿no? Entonces siempre lo veíamos y llegaba Gonzalo y hablaba y ya sea, cada uno escribía sus pequeñas notas por ahí, pero ninguno tenía ninguna obra ya, porque después que vinieron los que escribió Elmo y La Nada y el otro publicó allá sus cosas, pues comenzó a publicar y a él como que él era la vedette del novelismo. Jota era más, Jota era el que más lanzado de todos, en fin, sacó su poema Santa Librada College, yo me acuerdo, y ya se comenzaron a aparecer en el Espectador y en El Tiempo, y empezaron los reportajes, y esto pues ya sirvió un poquito a Gonzalo le publicaron los manifiestos. Claro, con grandes limitaciones y todo, pero Gonzalo estaba haciendo una labor de difusión y por donde iba hablaba y lo escuchaban y hacían pequeños grupos. Y mucha gente se integró, otros que estuvieron por el momento, asistieron, pero que se separaron. Después dijo, Juan, y no, yo no soy nada este, el otro decía, tampoco yo no soy, pero que sí, que nos gusta esto, que nos gusta lo otro. Y como te digo, fue una crisis un poquito dura ahí, porque realmente ya nos decían, son unos marihuaneros que andan por ahí, están locos, y en fin. ¿Usted cuánto tiempo hacía que no veía a Jaime Jaramillo? Hacía por lo menos como 50 años. ¿Y vino lo buscó aquí en Medellín? Claro. ¿Sí? Bueno, no, yo me enteré que él estaba en la biblioteca. Yo me puse una vez en el internet y de pronto me encontré que en la biblioteca piloto, Jaime Jaramillo. Entonces, bueno, hice una búsqueda, finalmente logré el teléfono de él y le hablé. Y me contestó y en fin, y dije, ay, me mira, la cosa, me da mucho gusto saber que estás. Y dije, de pronto voy por Colombia y entonces voy a querer allá reunirme contigo y estar allá. Prepárame de pronto una oportunidad ahí, habla con la directora de la biblioteca a ver si me deja leer. Dijo, claro, yo mismo tengo un taller literario, entonces vente para acá, te voy a poner en, dime la fecha. Y entonces pues, así fue, arreglamos una fecha, le dije voy tal día y entonces me dio, dijo tiene que ser un sábado de 10 a 12. Y bueno, una hora difícil para que la gente llegue. Pero me dijo, no, yo ya tengo un público que llega al taller, o sea que no te preocupes, que no vas a estar solo. Ayer inclusive cuando llegué ahí a las 10:30 no había sino 3 o 4. Y bueno, carajo, qué lástima. Pero no, después llegó un poco de gente, entonces ya estuvo la cosa. Pero me había dicho así lo siguiente, mira, yo tengo otro invitado. Entonces yo le voy a dar a usted las 2 horas para que hable, porque yo quería hablar de los otros libros también. Pero me dijo, y yo le voy a decir a este muchacho peruano que viene, que le voy a dar la próxima, las otras 2 horas a él. Entonces yo lo que hice, porque me puse a leer poesía nada más, y ya dije después, dejo la última parte para explicar sobre los otros libros. ¿Por qué la razón de los otros libros? No, por lo menos
algo. Y también que la gente me hiciera preguntas. Y hay algo también. Pero entonces era de pronto se acercó Jaime y me dijo, tengo otro invitado, entonces yo mismo corté ahí, pero me ha dicho esto, no, tómate las 2 horas, que ya, bueno, pues ahí frené en seco, y entonces ya, pues, traste tú a ver tus buenas cosas, y me gustaron mucho, entre otras cosas, muchas cosas que... Es que este muchacho es neonadaísta. Aquí lo tenemos. La que me habló de neonadaísmo es otra poeta colombiana ya que se llama Antonieta Villamil. Antonieta Villamil, que inclusive me colaboró mucho en la edición de este libro. La arbitraria antología poética. Entonces yo reuní todos los... De cada libro un poco de salmos para bautizar, de poemas autobiográficos, de otro libro que llama Exorcismos para espantarle el sueño a su eminencia reverendísima, de unos poemas que yo mandé para Cuba con el nombre de Cantos para desencadenar al Prometeo colombiano, poemas eminentemente revolucionarios, socialistas, muy de la época. De todo lo que yo había publicado en los 50 años está la antología. Y yo comencé con los poemas de Cali Canta, con poemas a la ciudad de Cali, a la calle de la Escopeta, a la plaza San Nicolás, a varias viñetas poéticas ahí de la ciudad. Y no se sabe ninguno de los poemas de memoria. No es a ningún poema de memoria. Desafortunadamente no. Porque yo le digo. Yo te voy a dejar el libro. No. Poeta Ducardo, ¿usted cuándo y dónde nace? Bueno, yo soy de Marsella. Marsella, que hoy es Risaralda, antes era el antiguo Caldas. Es un pueblito pequeño en el eje cafetero, pues realmente allí, como digo, una de grandes hombres y de chiquitos también. Pero en realidad allí no hay nada más interesante. Tienen una casa de cultura para el pueblo, muy grande, muy buena. Y entonces, ¿qué le digo yo? Viví muy corto tiempo, realmente no lo suficiente como para haber desarrollado una labor, ni yo me acuerdo. Mi infancia y mi juventud pasan en otros pueblos de Caldas, como Circasia, como unos días en Armenia, en Montenegro. Son pueblos que allí pasé verdaderamente mis primeros años, y mi primera afición por la literatura nace en Circasia, en el Colegio Libre de Circasia. Y entonces yo tenía un profesor que era Germán Gómez Ospina, un hombre muy brillante, y él lo que usaba la mayoría de clases era para leernos obras de la literatura. Entre ellos yo me acuerdo que nos leyó Risaralda de Bernardo Arias Trujillo, el Diccionario de Emociones de él también, Tierra de Promisión de este famoso de La Vorágine, José Eustacio Rivera, El Alma del Pasado, una novela que en ese entonces era una novela romántica, que fue posteriormente había unas críticas. Pero él, por él me inicié en la cuestión literaria, porque me gustó mucho todas estas cosas. Y especialmente con Risaralda, que yo la encontré después como algo similar de La Vorágine. Esa lucha ahí de la naturaleza y del hombre en un medio tan terrible, ¿no? Entonces, como Risaralda es un pueblo de negros que en entonces se llamaba Sopinga, y resulta que Bernardo hace una obra como un script para películas, hizo la presentación del libro como si fuera para una película, con la ambición de que de pronto se filmara. Viene a ser los amores de una pareja de negros, ahí con ese paisaje del Cauca y esos cañaduzales, y allí todo se decidía con un machete. Muy interesante la novela, y el lenguaje tan extraordinario que usa Bernardo Arias Trujillo
Y resulta que yo después me interesó mucho Bernardo Arias Trujillo. Y me puse a leer un poco de él y encontré que era un homosexual que tuvo que salir de Manizales porque en ese entonces era muy congestional. Es decir, sigue siendo, ¿no? Pero en ese entonces era muy difícil vivir bajo esas circunstancias. Él se fue para Buenos Aires y se encontró con García Lorca. Y ellos tuvieron, creo que, unos amores. Porque en la manera como narra y como cuenta del maestro Lorca, ellos se encontraron y se identificaron en torno a la poesía, porque Bernardo escribe un poema hermosísimo que se llama Robin Ellis. Es muy popular. Claro. Muy bueno. Y entonces ese poema creo que se lo mostró a Lorca y le gustó mucho. Y ellos tuvieron ahí alguna relación, no sé, pues yo no me atrevo a decir. Una relación poética. Sí. ¿Usted recuerda en qué fecha nació y en qué año? Sí, yo nací en 1933, el 26 de julio. Ducardo, yo también, ahora que habla de Arias Trujillo, él publicó un libro que no consigue en Colombia que se llama Los hijos de Caín. Él trabajó con el gobierno, fue como cónsul, embajador en Buenos Aires. Algo así. Sí. Entonces publiqué ese libro allá, pero ese libro aquí no lo he conseguido. Los hijos de Caín, que es sobre una cosa homosexual. Ajá. Sobre eso. Pero veamos una cosa que pienso ahora, que es la siguiente. Llega usted a Los Ángeles en efervescencia nadaísta, pues, que esto es el momento muy bonito que está acá. Y también están los Beatniks. Cuando lea los Beatniks, no ve que hay una lucha generacional muy grande en dos lugares muy distintos, ¿cierto? Sí. Bueno, hay una identidad. ¿En qué aspectos? En la lucha contra el status quo, en la manera de ver la vida, había un poco también de lo que es el existencialismo. Y como el nadaísmo, tanto como el existencialismo, son productos de una gran crisis. El existencialismo con la Segunda Guerra Mundial, la desolación, la cosa terrible. Y Sartre, precisamente en eso, se encuentra esa desesperación, esa agonía de un hombre en un medio, como te dijera, después de pasar esta segunda, que todo quedó tan terriblemente acabado. Que no había ninguna esperanza, y ahí es donde agarra Albert Camus con su cristianismo o su existencialismo cristiano. En fin, hay unas vertientes también fuera del existencialismo, pero indudablemente que gran parte del nadaísmo era de todas esas lecturas nihilistas y de leer a Schopenhauer, que es uno de los filósofos más negativos. En ese entonces lo veíamos como una terrible, eso era como para suicidarse o no. Entonces, Nietzsche, Schopenhauer, todos esos grandes filósofos, y aún más, pues la mayoría de todos los intelectuales lo que hacían era repetir lo que hacían estos grandes maestros. Pero bueno, el nadaísmo se tornó en torno a, vuelve a las vertientes nacionales, a estudiar el problema de cómo vivíamos, la falta de oportunidades. Y todo era precisamente una protesta un poquito escandalosa para el momento, porque se estaba hablando un lenguaje escueto, muy descarnado, a veces terrible y vulgar, y grosero, irreverente. Esas son las palabras. Ese era el nadaísmo. La irreverencia, estar en contra de lo que era la iglesia, el Estado, la vida social, cómo se desenvolvían todas estas cosas. Y gracias a eso el nadaísmo sienta un precedente que no pasaron con otras corrientes literarias más dedicadas a la literatura. Esto era también una confrontación social. Lo que el nadaísmo no tuvo era porque ellos no se sentían, pues dije, ninguno nos sentíamos redentores como para tomar las armas y salir a luchar, sino más bien en un tono, como te dijera, crítico, de protesta, de insulto, de darle la negativa a todas estas cosas que el gobierno ofrecía como una solución para los problemas nacionales.
Realmente esa era la cosa, protestar contra ese sistema. Y don Alberto Lleras, pues, que fue un individuo pues muy reaccionario. La gente lo tenía aquí como el salvador, pero era un hombre muy vendido a Estados Unidos, pero le llamó el gran secretario por eso. Y fue un hombre que inclusive como secretario de la OEA, cuando vino la invasión a Guatemala, el hombre se perdió y no quiso ni siquiera aparecer para decir, bueno, ¿qué está pasando? Estados Unidos invade a Guatemala y con Jacobo, con Castillo Armas. Y Jacobo Armas y todas estas cosas. Jacobo escribió el tiburón y las sardinas. Yo tomé inclusive muchas de las ideas de Jacobo Armas sobre el tiburón y las sardinas, de las llamadas las bananas repúblicas, porque era la United Fruit Company, la gran corporación y empresa que nombraba presidentes en Centroamérica. Entonces imponen a Castillo Armas y aún más. Alberto Lleras, que era el secretario de la OEA, no fue capaz de siquiera confrontar o denunciar esa situación, sino que se hizo el loco, desapareció, no está disponible, no habló nada. Es que él era el secretario de la delegación. Cuando esperaba siquiera alguna nota o alguna cosa, entonces después aparece trayendo a los Kennedy y a eso. Muestra que el hombre, indudablemente, era un hombre que no tenía, que de liberal y de demócrata no tenía nada, sino que era un hombre más bien servil a los intereses americanos. ¿Usted conoce a Raquel Jodorowsky en Los Ángeles? No, bueno, yo la conocí allá, pero tuvimos una correspondencia. Una conexión aquí en Cali. Mire, a Raquel la conocí por la revista que yo tenía Cuerda, resulta que yo la puse en la portada y ella comenzó a escribirme y a mandarme poemas y yo se los publicaba. En ese entonces yo tenía una gran ventaja, que para mandar las publicaciones el correo de los Estados Unidos era muy barato. Me valía mandar el pequeño magazine, 6 centavos. Entonces eso me ayudó a mí a mandar la revista por todas partes. ¿Y qué pasó? Que me llegó un aluvión de revistas literarias, muchas pequeñas revistas que salieron 5 o 6 ejemplares y después desaparecieron, lo que se llamó la literatura de vanguardia y subterránea. Por ese entonces aparece en el libro de Subterráneo, de este, uno de los escritores, pero bueno, de los que estaban los pigmies ahí trabajando sobre eso. Y con Allen Ginsberg sí yo estuve varias veces charlando con él. Usted le habló de Gonzalo Arango, le habló de los nadaístas, ¿no? Claro, y ahí en la carta que yo publico habla de Esquirla. Ah, un documento. Claro, ahí habla de Esquirla, porque yo le hablé, bueno, nosotros tenemos algo como lo que ustedes tienen. Y él me dice, bueno, hábleme más de Esquirla, mándeme Esquirla. Y me da unos nombres de otras publicaciones donde puedo ponerme en contacto con ella. Y entonces yo reuní en una revista Cuervo una serie, lo publiqué como directorio para poetas desconectados. Entonces hice una serie de direcciones de las revistas de vanguardia y se las mandé a mucha gente para que mandaran sus notas a los poetas, y eso lo publiqué como un directorio de poetas y de revistas. Y aún más, tengo como más o menos como unas 1000 revistas que he querido hacer una exposición de revistas de vanguardia, especialmente de la década del 60, del 70, hasta el 80, tengo yo revistas literarias que ya desaparecieron, como Pájaro Cascabel, como muchas revistas como Esquirla, como tantas que tuvieron un momento muy importante para lo que después viene, surge ese otro movimiento de los hippies. Entonces yo escribí sobre los hippies en San Francisco, me fui a San Francisco, tomé unas fotos allá, se las mandé y Cromos las destacó. Cromos destacó ese reportaje, después me lo mandó Gonzalo, decir, bueno, qué bueno que escribiste sobre esto.
sobre los hippies, cómo vivían, cómo, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas se volvieron un poco tenebrosas, como fue lo que hizo este Mason. Ah, claro. Terrible, ese era un muy hippie que había loco por ahí. Se crearon grupitos por ahí un poquito... Muy violentos y sádicos, ¿cierto? Violentos, y ya no era la cuestión simplemente de protestar, sino de vivir una vida libre. Entonces, había mucha, ¿cómo te dijera? Esa cosa que no realmente no conducía a ninguna, sino simple protesta. Y mucha marihuana. Y empezó el LSD. Y entonces yo conocí a un gran escritor en la Universidad de California, que fue Carlos Castañeda, fue mi amigo. Y Carlos Castañeda estaba optando por una carrera que era la antropología, y publicó, hizo su tesis que se llamó Las enseñanzas de Don Juan. Entonces, Las enseñanzas de Don Juan era sobre un indio yaqui, que era un chamán, y entonces lo presentó como tesis de grado, y en la universidad le dijeron: muy bueno su trabajo, pero esto no se lo podemos aceptar como tesis de grado, porque hay aquí mucha fantasía, aquí hay mucho humo, sí, aquí hay mucha marihuana, aquí, y todo menos un trabajo como lo queremos, un trabajo antropológico. No está preparado como un trabajo de tesis, sino más bien como una novela. Esto está como para que usted lo publique por ahí, de pronto le da más éxito eso. Exactamente, eso fue lo que hizo este hombre, lo manda a una editorial y comienzan esas ediciones a aparecer, como pasó con García Márquez. Oiga, yo le pregunto, de ahora que habla de Carlos Castañeda, el que hacía, él era peruano, ¿cierto? Sí, o algunos dicen que brasilero, lo que pasa es que él, cuando se dio cuenta que estaban investigando mucho sobre él, él le dio un poquito de miedo, y que le descubrieran que de pronto el indio yaqui, este Don Juan, pudiera ser una simple fantasía de lo, una cosa que él escribió así, lo inventó. Porque le cayó un aluvión de escritores, de editores, de personas interesadas en lo que él escribió. Entonces ya se tuvo que perder. Se echó a perder. Mire, y la universidad, que le había negado el grado, lo llamó a él y dijo: está aprobado su tesis, y aún más, tiene aquí un salón que le vamos a dar para que usted siga escribiendo acá con toda la que usted necesite, la infraestructura que necesite, aquí se la damos gratis. Y le iban a dar hasta como, y este hombre no, en ese momento de los editores, todas las, para publicarlo en varios idiomas, pero era el momento de las cosas de los hongos alucinantes, aparecieron otros hablando sobre otras cosas. Publica Fernando Benítez Los hongos alucinantes, en México, también, que se volvió un bestseller. Y en ese entonces, pues toda esta cosa del LSD, este maestro estudiaba también sobre el LSD y toda esta cosa. Yo me acuerdo que yo inclusive me metía a una cosa del LSD, pero fue fatal. Oye, yo le digo, hablando de una manera de Carlos Castañeda. Carlos Castañeda, ¿qué hacía en Los Ángeles? Era, usted habla mucho con él. En ese momento como estudiante, sí, y terminando su tesis de antropología. Pero él después se puso a escribir, ya en serio, porque le cayeron los editores a ver qué otros libros tiene para publicar. Y entonces un éxito, que tenía, sí, ya un... Se había encontrado un filón. Un filón de oro. Y entonces comenzó a aparecer como 4 o 5 libros. El Don del Águila. En torno, y todo eso. Siguiendo mismo la misma, sí, tónica. Con Don Juan. Y le llegaron las mujeres. Y bueno, no sé, como que él se separó de una de las mujeres y uno de otras. Y se fueron para México. Pero yo no sé, hasta ahí perdí la nota. Después me lo volví a encontrar. Y ocasionalmente. Porque él me dijo: me voy a poner a estudiar economía porque estos de los editores me están robando. Me dice que 5.000 ejemplares y sacan 10.000 y los venden, y
y me están dando lo que les da la gana y yo les voy a aplicar. Hasta ahí perdí la nota con él. Inclusive llegó un grupo allá de dos o tres colombianos, había un buscando a Carlos para traerlo a un congreso de brujos. Y yo me acuerdo que me buscaron a mí para a ver si se lo ayudaba a encontrar a él. Pero yo no tenía la dirección, yo sé que vivía por ahí cerca, pero no tenía la dirección de Carlos. Y cuando lo encontré, me dijeron, Bigby, te andan buscando para llevarte para Colombia. Y dije, no, yo no quiero que me manoseen y que quiero que me metan allá en esos procesos. No, yo no puedo ir. Pero era porque ya él tenía otras cosas más. Se compró un apartamento de lujo por allá cerca de la playa y estaba llevando una vida, pues, que él quiso soñar o que había pensado en él. Estaba muy bien económicamente. Se volvió rico rápidamente. Imagine que el fanatismo por Castaneda fue tan tremendo aquí que hubo grupos que mandaban a México a traer peyote. Ajá. Y a esparcir experiencias de eso. Sí, apareció algo sobre el peyote también, pero sí, hubo mucho interés en todos estos alucinógenos y todas estas cosas. Y como te digo, este maestro allá, que llama el escribió mucho sobre el MSD, todas estas cosas, todas estas alucinantes. Y pues la vida de los hippies, ahí fue una cosa muy interesante. Usted no fue hippie en California. ¿Ah? No fue hippie. No fue hippie en California. Perdón, no te... Que si no fue hippie en California. No, yo en realidad no. Sí tenía una vida de... Es que yo en ese momento estaba en la universidad y estaba en otras actividades y estaba con la comunidad colombiana y yo no estaba muy interesado en una imagen que era una cuestión más bien, pero por un momento yo tomé esas actitudes para más o menos, como te dijera, meterme dentro de ellos y poder vivir un poco de lo que era, pero yo no me sentía aquí, en este momento tenía hijos y estaba en un trabajo más serio, yo más con las posibilidades de trabajar ya como maestro, yo no podía adoptar esa cosa, pero sí la tuve momentos por momentos para yo poder escribir sobre ellos y ver qué era lo que se buscaba. Lo interesante es que eso estaba en un movimiento pacifista, eso fue muy, muy positivo. Eso también en contra del sistema, que eso estaba en unas guerras horribles, espantosas. Entonces, eso era una cosa, nos identificamos con eso, realmente. Y un poco con esa vida disipada y olvidarlo de que el éxito y las cosas, y también una negación contra el sistema. Mira, estamos plenamente identificados, solo que ya era. La vida del hippie allí era ya vivirla. Y muchos de los muchachos que se salieron de las casas y se unieron en Unión Libre y se vivían en comunas, así, donde el sexo era así libre. Hay dos líneas de los hippies, que es las drogas y el amor libre. ¿Usted qué piensa de eso? ¿O no las vivió? Bueno, el amor libre yo realmente no lo viví. No. Es decir, tuve como cualquiera una vida de pareja. Pero realmente no me sentí esa persona que abandonar mi hogar y irme a buscar por ahí. Y con las drogas tampoco. Era una cuestión... Ni de las drogas tampoco, porque yo, que digo de fumar, digo que llegué a fumar, y aún más, la marihuana la vine a fumar allá en Los Ángeles. Sí. No aquí. Aquí yo me acuerdo que fumar, eso de decir que le dijeron a uno un marihuanero, eso era lo peor. En ese entonces, decir un marihuanero era una cosa terrible, es una condena, pero al público nadie lo iba a considerar, aunque. Yo me acuerdo de él, no se mantenía todo trabajo. Entre ellos había. Pero en realidad yo no estuve mucho en eso. Más que todo, de mis primeras experiencias con él es de poca, marihuana, allá en Los Ángeles. Pero también, más que todo, como una curiosidad, como yo vivía muy alegre, con una sonrisa.
pobreza, de vivir una vida así muy disipada. Pero por otra, ya tenía yo el problema de mis hijos, que estaban yendo a las escuelas, y de la otra, un trabajo de profesor, la universidad. Yo vi que esto realmente no era lo que yo estaba buscando, sino que yo quería algo serio, un trabajo más disciplinado. Y, pues, de todas maneras, hay algo muy importante y es que los nadaístas y los hipis tienen puntos en común, ¿cierto? Sí. ¿Usted ya había preparado o no? Sí. Entonces, sí. Ya los nadaístas están muy sintonizados con la época, ¿cierto? Exactamente, sí. Ellos, como te digo, fue un momento en que se hizo mostrar como que si se quiera toda una vida así, que es escandalosa y una vida así. No, todos eran hijos de familias, con sus padres, con sus hermanos, pero lo que se mostraba era otra cosa, que era nada más de dientes para afuera, como dicen. No era ninguno. Yo no me acuerdo de ninguno así que fuera. Estuvieran en orgías y estuvieran en cosas de drogas, ¿no? Se hablaba de eso como parte, pero fue más que todo una cosa así de escandalosa, pero nada de que uno, todos eran muchachos como cualquiera, corrientes que iban a colegios y demás, y fue de mostrar, de un show, de decir, de aquí a dónde hacer esto. Pero no era tan mal. El mismo Jaime era un hombre muy organizado. Yo me acuerdo que estuve varias veces y nos invitó a su apartamento. Y era un hombre muy ordenado, con todas sus cosas bien puesticas, muy limpias. Un hombre muy correcto. Gonzalo era el que llevaba la vida más disipada, porque eso estaba en un pequeño, como que eran las casas en hostales y cosas de esas por ahí. Él sí vivía más desordenado, con una maquinita, ¿sí? Y fumando como un loco, porque también mucha de la cosa de fumar mucho era más bien poses. Más bien era posuda la cosa de fumar mucho. Yo creo que el loco estaba mucho eso, pero era parte de su cosa, porque en todo el tiempo era eso. Y hijo, mucha cosa que se vio también en el cine, de las mujeres y los hombres grandes fumadores, pero no. ¿Y J. Mario qué tal era? ¿Ah? ¿J. Mario cómo era? J. Mario fue, como te digo, el hombre que después de Gonzalo fue el hombre más importante dentro del nadaísmo, porque él, como te dijera, supo usar el nadaísmo para él sacar sus cosas como el líder después de Gonzalo. Yo, como te digo, fue muy corto tiempo después de eso, porque yo me vine en el 62. Todas las demás cosas pasaron después de esa época, ya cuando aparecieron las primeras publicaciones y ya la gente los llamó y ellos hacían sus presentaciones en público. Entonces, esa época no me tocó a mí. Aún más la que se hizo ahí frente a la estatua de la María, ya hicieron quemaron ahí unas cosas, no me acuerdo, una quema de ahí o algo hicieron ahí en Cali, escandalosa, pero... Y en el Puente Ortiz también, yo no es. En el Puente Ortiz, sí. Toda esa área ahí de Cali, sí. Yo me acuerdo que eran la actividad estaba en torno a eso, a ese Cali central donde tomábamos café, el Café Colombia. Por allá otro cafetín que había, por allá cerca del periódico Occidente, en fin, Parque San Nicolás, por allá por San Antonio, La Tertulia, en fin, y cositas así, de lugares donde nos reuníamos y donde se hacían cosas. Pero como te digo, yo pronto salí en el momento que se consideró más importante para el nadaísmo. Pero yo hice mi labor allá, como te digo, de difusión del nadaísmo. Fue el primero que hablé allá en Los Ángeles sobre eso, escribí, hice traducciones de pequeños enunciados, no cosas largas, sino de pequeños enunciados, cosas de esas, y saqué la revista Cuervo como una revista nadaísta en el exterior, se las mandé a ellos, hice lo que te digo, el póster este de Jesucristo, que fue un escándalo también,
y a una sopota me mandó un poco de cosas de estas, como mandó la copia. En México tomaron eso también y lo publicaron. La revista siempre lo sacó y lo destacó en México. Ese afiche que hice de Jesucristo, se busca por todos estos enunciados que teníamos. Entonces eso fue interesante. Después eso apareció en inglés. Miren cómo era, sacaron un póster en inglés de eso también, pero con otros enunciados y otras cosas. Después fue lo de Marilyn Monroe. Yo estuve en la tumba de Marilyn y allá inclusive hice con un chileno la idea de abrir la tumba de Marilyn Monroe, pero pronto yo dije, esto va a terminar de un escándalo y vamos a estar en la cárcel, quién sabe cuánto tiempo. Entonces abandonamos esa idea, pero estuvimos ahí a punto de abrir la lápida, porque ella está en un pequeño cementerio ahí en Westwood, cerca de la Universidad de California. Entonces, tuve la oportunidad de eso. De hacer esas cosas, pero era también un poco de búsqueda de escándalo y de hacer alguna cosa notoria, reforzar. Hay un nadaísta que vive también en Estados Unidos que es Marden Restrepo. ¿Usted nunca lo conoció? No lo conocí, pero sí lo oí mencionar. El mismo que Janar, que creo que era el hermano de Otamar, y también vivió Alberto Escobar, el de la revista. Sí. Y también vivió Jaime también. Estuvo la esposa de Eduardito. De Eduardo Escobar. ¿Cómo se llamaba? Amparo. Amparo. Consuelo, no Amparo. Amparo. Entonces, Eduardo me escribió que para allá va Amparo, mi señor y tal cosa. Y ella estuvo un tiempo y conocía a su hermano, ella vivía donde el hermano. Bueno, Eduardo, la poesía de él fue una poesía muy buena y yo hice varias publicaciones de los poemas de él en la revista Cuerpo. E hice inclusive un montaje sobre todos los poetas nadaístas, puse a Gonzalo, puse a Eduardo, puse a Elmo, tal vez a Pan y Butrago. En fin, y les dediqué uno de los cuerpos, de la edición de Cuerpo a los nadaístas, con todos los enunciados, publiqué varios de los manifiestos, y esto lo mandé inclusive en la Universidad de California, en Baker, lo destacaron, hicieron unas cosas, después me llamaron a mí que hablara sobre los nadaístas. Yo hablé varias veces explicando el movimiento nadaísta, por qué había surgido, quiénes eran las personas líderes, en fin, aún más en este momento me llamaron también porque quieren hacer una antología de los poetas nadaístas. Y me llamaron a mí para que hiciera contacto con ellos, a ver si les envían unos poemas para traducirlos al inglés, hacer una edición bilingüe. Eso, y justamente yo le dije ayer a Jaime, que me dijo, sí, eso puede ser, claro que hay que hablar con cada uno qué poema va a dar, y en fin, y está por hacerse esa antología. Realmente el nadaísmo fue muy importante, porque yo considero que fue uno de los movimientos que más ha durado, en comparación con otros que fueron nada más muy fugaces, dos o tres poetas. Y puramente literarios. Sí. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, Piedra y Cielo, que fue un movimiento muy importante. Después los que se agruparon con el grupo de Mito, que fueron otro grupo muy importante. Después la Generación Sin Nombre, que se llamó, que creo que está Cobo Borda. En fin, después de eso han surgido, pero cosas que realmente no han tenido mucha resonancia, como tuvo el nadaísmo, porque el nadaísmo tuvo no solamente líderes así que se destacaron, sino otros que simpatizaron con el movimiento y en alguna forma hicieron que el nadaísmo se conociera más y se hablara más de él. Y han pasado 50 años y todavía hay una gran vigencia, claro. Todavía, a pesar de que después de eso vinieron otros grupos, pero que realmente nadie los comenta con la importancia como mencionan.
entonces fue aparentemente como algo que nació de una simple protesta y surge como algo muy importante porque viene en un momento de una gran crisis, como fue el existencialismo y como fue el fenómeno del que vivía Colombia, de la violencia y del estado de cosas que estaba viviendo el país, en la cual la falta de oportunidades para la juventud, los pocos medios que había para publicar sus trabajos. En fin, se veía la literatura como algo snob, pero nunca con la importancia de que surgieran allí los grandes. Bueno, una de las cosas que yo realmente estuve en Hollywood debido, es la zona más o menos donde yo he vivido, porque en Hollywood hay ciertas áreas donde no es muy costoso vivir. Entonces me inscribí en el departamento de trabajo de la ciudad y como extra para trabajar en películas, como extra, es decir, en el momento en que hay una reunión, uno está sentado tomando una mesa, un café, en fin, ese tipo de extras, ¿no? Que es para llenar espacios y todas estas cosas. Entonces trabajé en películas muy importantes. Hay una sobre la Pasión de Cristo que hizo un sueco, el que hizo el papel de Cristo allí. Bueno, en esa película que dice la más hermosa historia jamás contada, creo que es la traducción en español de esa película. Trabajé también en otra con John Wayne, y en donde estoy ahí en una comunidad hispana y ahí estoy yo, aparezco en algunas cosas de estas. Trabajé en una película muy importante que se llama Barco de Tontos, Ships of Fools, y en esa película pues donde trabajó nada menos que esta famosa Eddie Lamar, que hizo Lo que el viento se llevó, y conocí actores muy importantes ahí en esa película, yo me acuerdo, y trabajó Simone Signoret, la francesa, la esposa de este cantante, bueno, ahora no, de Montan. Bueno, de todas maneras conocí a muchos artistas allí. Y, en fin, eran trabajos, como te digo, para más o menos fondos y cosas de estas, nada importante. Yo no desarrollé ningún papel importante en eso, pero era extra. Entonces, para mí era una cosa muy importante que a veces nos llamaban y pasábamos todo el día y no nos llamaban a las cámaras.